amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta. De tanto que me duele que no estés como quisiera. Ay, amigos, ahí tenemos en el fondo el tema interpretado por la gran bolerista del Perú, que es Vicky Jiménez. 28 años de trayectoria artística, en vivo directo desde California, conversando con ustedes y nosotros, gracias a Gerardo Rehuel, que está en Miami. Vicky, disfrutábamos de tu tema aquí en Caracas. La pregunta sería, en una oportunidad la gran Tania Libertad nos contaba detalles sobre cómo se preparaba ella para mantener esa voz intacta durante tanto tiempo en el escenario artístico. ¿Cuáles son tus secretos tuyos, Vicky? Bueno, pues mira, mis secretos son muy sencillos y muy simples. No tomo licor, no fumo, y cuando tengo que actuar, como unos 3 días antes de cada concierto, porque un concierto no baja de 20 canciones por show, cuando tengo que cantar durante 3 días antes, procuro hablar lo menos posible y comienzo a hacer mis ejercicios vocales, mis ejercicios de respiración, cuando es un concierto grande, pero una actuación regular, pues nada, mi voz la tengo ahí y solamente hago un precalentamiento con ejercicios vocales nada más. Pero no soy de estar calentando la garganta con algo que hay gente que tiene la idea que si no de repente toma algo caliente o un traguito o lo que sea, pues se sienten mejor. No tengo eso, mi voz no se mejora con eso ni se empeora con eso, pero prefiero hacerlo de la forma más natural. O sea que tienes costumbres totalmente diferentes a Tania Libertad, porque Tania Libertad utiliza el tequila, como dice, no hay mejor aperitivo antes de cantar que el tequila en sus ensayos, y la verdad que le ha resultado pero excelente, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes formas de cuidar su voz, de poder esto mejorar, quizás aclarar la voz. Cada persona tiene su propio método. Y este método a mí me funciona muy bien, no hablar tanto, porque soy bien parlanchina, como te habrás dado cuenta, me gusta hablar mucho, siempre he hecho locución en Perú, en varias radios, entonces se me queda eso de hablar mucho. Pero, ¿qué te digo? Lo esencial es de cuidarme en el sentido de no estar hablando mucho, que eso te inflama un poco las cuerdas vocales. Y cada artista tiene su método diferente. Hay otro artista, por ejemplo, Jorge Luis Basso, que es un gran cantante criollo, que también yo lo veo, que cuando estuvo hospedado aquí en casa, que teníamos un show con él, lo veía que se pasaba desde las 6 de la mañana hasta la noche, haciendo ejercicio, respirando, lo mismo, casi un mismo método, pero no es tan exageración, que te digo. Puede estar 20 minutos, 15, 20 minutos, está un previo calentamiento de voz, pero no tanto, cada uno tiene su sistema, ¿no? Ok, ¿por qué emigró al extranjero, en este caso a Estados Unidos, Vicky Jiménez? ¿Y cómo está ese país que últimamente pues tiene el petróleo bastante alto? ¿Cómo ha cambiado lo que tú conociste hace no sé cuántos años que vives por allá con la actualidad? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo hace 8 años recién, yo vengo a este país hace 20 años, voy y vengo, pero hace 8 años decidí radicar allá en vista de que la situación política y económica de mi país estaba bastante crítica. Entonces las oportunidades artísticas en general, en todos los géneros, no solamente algo personal, sino yo veía que en muchos géneros era bien difícil, los espectáculos estaban cerrando cada vez más, se volvía la situación terrible con todas las cosas, la parte económica sobre todo, los empresarios, las inversiones. Entonces dije yo, pues si me voy a ir a un lugar, pues tengo que irme donde está mi familia.
Entonces acá mi familia durante años me rogaban para que me quedara aquí en Estados Unidos para porque era la única, prácticamente una hermana nomás ya me queda en Perú. Entonces toda mi familia estaba acá, hasta mis hijos estaban radicando y dije yo, bueno, pues ya si todos se han ido y la situación está difícil acá, entonces pues voy a intentar suerte ya. Acá no me va mal, me va bien, estoy trabajando, tengo también una promotora de eventos, de espectáculos, me dedico a todo un poco. Tengo lo que es espectáculos, lo que es filmaciones, de lo que es eso, animaciones de eventos, de shows, de todo. O sea, hago de todo. ¿Cuáles son tus fans, tus ídolos venezolanos en la música comercial o tradicional? Me gusta mucho la música de folclórica de Venezuela. Me gusta el folclore, a mí me apasiona todo lo que es folclore. Y no nos contaste nada de tu punto de vista, de cómo fueron esos cambios de hace 8 años que llegaste a Estados Unidos a estos últimos días, donde las cosas se están poniendo un poco más caras allá en los United States of America. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, acá el panorama está dificilísimo. De hecho, tú sabes cómo está la situación para la cuestión del petróleo y todo. Uf, olvídate, ¿no? Para movilizarte, no va la gasolina, se te va todo el billete, como se dice, se va en gasolina. Pero el medio de vida está bastante mejor que Perú. Me siento bien, gracias a Dios que tengo trabajo. La situación en general está bastante crítica, yo lo sé, pero esto, como quiera que uno siempre se esfuerza por tener cosas mejores en trabajo, se esfuerza la lucha, como se dice, ¿no? Para poder conseguir. Yo no me quejo, no te digo que estoy muy bien, pero tampoco estoy mal, me siento bien. Pero me hubiera gustado sí permanecer en Perú, si me dieran a elegir ahora. Quedarme en Perú o en Estados Unidos, yo seguiría en Perú porque extraño muchas cosas de mi país, muchas cosas, todo lo que es la televisión, lo que es los medios de los periódicos, de todo. Aquí tenemos trabajo, actuamos en diferentes locales, todo, pero en el Perú es más porque tú eres de ahí y todo el mundo te conoce, pero aquí en este país uno tiene que empezar desde cero a lucharla también para hacer un nombre y que te conozcan, no solamente los peruanos, sino de otras nacionalidades, ¿no? Ajá, a luchar por la justicia, como dicen los superhéroes, ¿no? Los cómics. Bien, así es. Cuéntame, ¿cómo están los peruanos por allá? ¿Cómo están los peruanos residentes en Venezuela? Un poquito para saber. Están contentos, ellos están muy entusiasmados de que tú estés enlazada y conversando un poco de tu trayectoria. Tal vez por ahí se atreve alguna organización, como por ejemplo la Hermandad del Señor de los Milagros, que parece que quiere traerlo a Manuel Donaire, que también vive por allá. Oh, qué bien. Tal vez por ahí se anima, hacen un dúo por ahí y te salen trayendo a ti también. Dales tus números telefónicos, tu email, para que ellos se contacten contigo. Ellos organizan una gran fiesta en octubre. Mi teléfono es el 510, el código, y el número 706-5498. Ajá, es muy caro traerte para aquí, Vicky. ¿Qué les dirías tú a ellos? Pues depende de la capacidad del local. Si es un local chico y tengo varias presentaciones, no solo una, pues podemos arreglar. Y si es uno grandote, pues el precio es más redondo. Ok, te escuchamos entonces y nos despedimos con tu tema, Vicky. Ok. Un abrazo. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Oblivio.